Al puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que no es su candidato, o al menos no el de su alianza, la aspirante a la Cámara Alta de la coalición por Quintana Roo en el Distrito 3, Ana Patricia Peralta, aseguró en la recta final de su campaña que se debe acabar con la corrupción. Recordó que la percepción sobre la corrupción en México es cada vez mayor y afecta la confianza, el desarrollo social y económico, y es un mal que debe eliminarse con medidas fuertes. Dijo que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ocupa la posición 135 de 180 países y es el peor evaluado tanto en el G20 como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. La candidata aseguró que eso es culpa de unos cuantos malos funcionarios, por lo que habló de la importancia de establecer la máxima penalidad a quienes cometan actos de corrupción, además de establecer los mecanismos para la devolución de los recursos, que no salgan confianzas ni trampas legales. Ese es el castigo que merecen. No vamos a permitir que sigan robando, que sigan las tranzas. Así lo dijo la candidata de derecha.